Prenda 37. Las cruces nuevas. Revestimiento. La cruz a cuestas. En la prenda pasada, Mamá María nos enseñó cuál es la potencia divina que había quedado velada en el momento cuando fue despojado Jesús de sus vestiduras. Precisamente nuestra Mamá del Cielo nos descubrió el misterio de lo que Jesús estaba reparando cuando vivió la vergüenza de verse desnudo delante de todos. En ese momento, Él no se centraba en las burlas de la gente, sino su pensamiento, su potencia divina, estaba en acto de reparar aquel momento en que Adán decidió despojarse de la vestidura más bella con la cual Dios lo había revestido en el momento de la creación. Jesús le dice a Luisa en el volumen 20, diciembre 12 de 1926, se equivocan aquellos que dicen que Adán antes de pecar estaba desnudo. Falso, falso. Si todas las cosas creadas por nosotros están todas adornadas y vestidas, Él, que era nuestro joyel, la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas, no debía tener la más bella vestidura y el más bello atavío entre todas. Por eso, a Él le convenía la bella vestidura de la luz del sol de nuestra voluntad. Y como poseía esta vestidura de luz, no tenía necesidad de vestidos materiales para cubrirse. Jesús, hermanos, es despojado de sus vestiduras por tantos que se despojan del vestido de la gracia, acto por acto. Estos despojos no tienen que ver con una cruz, sino con miles de cruces que se viven por cada acto que el alma decide vivir sin el vestido de luz en el alma. Es por esto que no es una cruz la que cargó Jesús en la vía dolorosa, sino tantas cruces por cuantos actos íbamos a recorrer en el camino de nuestra vida. Esos actos están vivos, porque Jesús los ha dejado en potencia para que los tomemos. La diferencia es que ahora esos actos están solos. Nadie quiere tomarlos, huyen de ellos y otros no los conocen. El día de ahora, nuestra Madre Santísima les pide a las almas enamoradas que deseen dar su fiat en la divina voluntad, que se revistan de esa multiplicidad de cruces que vivió Jesús en la vía dolorosa y acompañen cada acto que rehizo nuestro Señor y los dejó suspendidos, llenos de cruces de luz para bien de todas las criaturas. Cuando el alma se dispone a tomar las múltiples cruces en forma continua, es el comienzo del amor divino fundido en Jesús. Significa reconocer y entregar su nada al todo, así como lo hizo Luisa y como lo menciona en el primer volumen. Yo me sentía toda confundida. No comprendía su modo de obrar, pero con el tiempo he entendido que ese modo de obrar lo usa cuando quiere disponer al alma a nuevas y más pesadas cruces y la sabe atraer tanto a Él con esas estratagemas que el alma no se atreve a oponerse a lo que Él quiere. Entonces le decía, sí, te amo, pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar objeto más bello, más santo, más amable que tú? Además,
¿Por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres? Si desde hace tanto tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aún el hacerme pedazos con tal que te pudiera dar gusto. Yo me abandono en ti, oh Esposo Santo, obra libremente, haz de mí lo que quieras. Dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Y él me decía, ¿verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero? Yo entonces me sentía más confundida y anonadada y decía, sí estoy dispuesta, pero casi temblando. Y él, compadeciéndome, seguía diciendo, no temas, seré tu fuerza, no sufrirás tú, sino seré yo quien sufrirá y combatirá en ti. El alma, hermanos, que ha encontrado el sentido divino en el sufrir, toma y hace suyos voluntariamente los actos de Jesús en su vida cotidiana, en su vía dolorosa. Una vez que toma la multiplicidad de cruces, ya no existe la soledad, sino la unión divina de dos personas, la criatura humana y la persona divina de Jesús, haciéndose una en el sufrir, abren tantos caminos de luz para traer al cielo a habitar en el alma. Jesús dice en el volumen 1, también a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Así es. Hermanos, las penas dentro de la humanidad de Jesús son la moneda que circula en el cielo y es la fiesta que viven los bienaventurados. Jesús dice en el volumen 3, después de esto, pareció que se abría el cielo, perdón Luisa, después de esto pareció que se abría el cielo. Y se veía y oía la fiesta que los bienaventurados hacían a la cruz. Quien más había sufrido era más festejado en este día. Se distinguían en modo especial los mártires y quienes habían sufrido ocultamente. ¡Oh, cómo se estimaba en esa bienaventurada morada la cruz y a quien más había sufrido! Si esto lo viven los bienaventurados, hermanos, imaginemos ahora con cuántas luces se revestirá el alma en el cielo si toma y hace suyos cada uno de los actos de la humanidad de Jesús en la vía dolorosa, tomando no una cruz, sino múltiples cruces. Mira en mi interior, Jesús le dice a Luisa, ¿cuántos millones de cruces contenía mi humanidad? Por eso las cruces de mi voluntad fueron incalculables. Su dolor era infinito. La cruz de mi voluntad no es de madera, que hace sentir el solo peso y el dolor, sino es cruz de luz y de fuego que arde y consume, y se imprime en modo de formar una sola cosa con la misma naturaleza. Esto que nos dice en el volumen 16, noviembre 28 de 1923, nos habla de las millones de cruces que vivió Jesús en la voluntad divina. Eran diversas en su potencia divina. Una es la cruz de fuego, que consumía el querer humano para unir la voluntad humana con la divina. Se necesitaba fuego para arder en el amor divino y hacerse uno con Dios. También se encuentra la cruz del amor y del dolor. Ambas se convierten en oficios para la misión de las almas. A quien la vuelvo mártir de dolor y a quien de amor, siendo ambos hábiles maestros
es sacrificar a las almas y hacerlas dignas de mis complacencias. Volumen 4, marzo 8 de 1901. Está también las cruces del desengaño, para desengañar a las criaturas, de modo que si la criatura se rinda, la criatura le hará, la cruz le hará evitar el juicio de Dios. Volumen 4, título 180. Están también las cruces de la luz, que cubren el alma con pequeños cruces y se imprime en cada acto una cruz de luz. Volumen 16, título 33. Hermanos, Jesús ama las cruces nuevas. Son aquellas que son capaces de hacer nuevas todas las cosas en cada acto de la vida. Jesús lo hizo en sus actos de la pasión dolorosa. En el volumen 30, título 35, Jesús le dice a Luisa: hija mía, cuando quiero dar un bien grande, un bien nuevo a las criaturas, doy cruces nuevas y quiero sacrificio nuevo y único, cruces que el humano no se sabe dar razón, pero está mi razón divina, la cual el hombre está obligado a no investigarla y a inclinar su frente y adorarla. Y además, se trataba del reino de mi voluntad, y mi amor debía inventar y querer cruces nuevas y sacrificios jamás recibidos para poder encontrar pretextos, apoyo, fuerza, monedas suficientes y cadena larguísima para hacerse atar por la criatura. Amemos las múltiples cruces, diciendo siempre: fiat, fiat siempre. En este estado de meditación, hermanos, hagamos un acto de meditación y de amor a nuestro Señor, tratando de hacer este breve examen de conciencia. ¿Cómo ha sido mi actitud con los grandes sufrimientos en mi vida? ¿Los he rechazado? ¿Los he visto como voluntad permisiva de Dios? ¿Me he sometido a la voluntad? ¿O he visto la voluntad de Dios en ellos, en toda su expresión? Una voluntad divina. ¿Desperdicio actos en mi día con chismes y con críticas? ¿Desperdicio mis actos del día escuchando música del mundo con mensajes fuera de los valores y de Dios? ¿He tirado la cruz de cada día haciendo mi propia voluntad? ¿Me he unido libremente a la voluntad de Dios o la he rechazado? ¿Amo mi cruz de cada día? ¿Reconozco cuando Jesús me manda la cruz del desengaño y la acepto con amor? ¿Reconozco cuando Jesús me comparte la cruz del dolor en el martirio y la acepto con amor? ¿Reconozco cuando Jesús me comparte la cruz de morir de amor y la vivo en el amor divino, reconociendo mi nada? ¿Inclino mi voluntad ante Dios, ante las cruces nuevas? Hagamos un acto de reparación y de decisión con la última hora de la pasión, la hora 24. Acompañemos a nuestra Madre Santísima diciendo: oh cruz, tan cruel debía ser con mi hijo. Ah, en nada los has perdonado. ¿Qué mal te había hecho? No me has permitido a mí, su dolorosa mamá, darle ni siquiera un sorbo de agua cuando la pedía, y a su boca abrasada le has dado hiel
y vinagre. Mi corazón traspasado me lo sentía licuar y habría querido dar a aquellos labios mi licuado corazón para quitarle la sed, pero tuve el dolor de verme rechazada. Oh cruz cruel, sí, pero santa, porque has sido divinizada y santificada por el contacto de mi hijo. Aquella crueldad que usaste con él, cámbiala en compasión hacia los miserables mortales, y por las penas que él ha sufrido sobre ti, obtén gracia y fuerza a las almas sufrientes, para que ninguna se pierda por causa de tribulaciones y cruces. Demasiado me cuestan las almas, me cuestan la vida de un Hijo Dios. Y yo, como corredentora y madre, las confío a ti, oh cruz. Acto de decisión del volumen 4, título 59. Hija mía, el verdadero modo de sufrir es no mirar de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosa se sufre, sino al bien que debe venir de los sufrimientos. Estoy dispuesto a vivir acto por acto en la humanidad de Jesús distintas cruces en la divina voluntad. Tarea. En este día y para siempre estaré atento a tomar la cruz en cada acto de mi vida. Esto significa que tomaré la cruz del dolor cuando mi voluntad quiera revelarse. Tomaré la cruz del desengaño cuando reciba ofensas de otras personas a las que había confiado. Tomaré la cruz del amor cuando sufra desamor. Tomaré las cruces nuevas en todo momento de dolor y le daré mi te amo, te agradezco por la cruz a mi Jesús. Querida mamá, jaculatoria, querida mamá, haz que todo mi ser nade en la inmensidad de tu amor a Jesús, para que sea capaz de sostenerlo en la cruz, y con tu bálsamo materno de amor, le demos la correspondencia por tantas criaturas que se liberan de sus brazos y les llevemos a todas la verdadera cruz para que se extienda su reino. Fiat, fiat, fiat.